Presidente Azcón, muy buenos días y gracias por la acogida en esta sede de la Presidencia del Gobierno Regional. Lo primero que tengo que preguntarle es por la actualidad, por esa ley de amnistía, por ese referéndum consultivo, ¿no?, sobre la autodeterminación de Cataluña que está en ciernes, sobre la condonación de deuda, sobre todas las salvajadas legales que está haciendo este Gobierno. Y lo primero que le quiero preguntar es por la ley de amnistía y por el perdón a imputados por terrorismo y el perdón a imputados por lo que dicen los golpistas catalanes, es el lawfare, que es la persecución judicial a enemigos o adversarios políticos. Bueno, déjame que empiece dándote las gracias por haber querido venir aquí a Zaragoza. Aquí yo tengo mucha familia, con lo cual estoy en casa. Lo sé, Eduardo. Decir las gracias a ti por venir y, evidentemente, a OK Diario. Es lo difícil, ¿no? ¿Por dónde empezar con todo lo que está pasando? No, vayamos con la ley de amnistía, que es lo Porque más... Porque es verdad que dentro de la ley de amnistía... Que la ley de amnistía, yo os digo, lo que se está perpetrando es un cambio de régimen, es un asalto al Poder Judicial para propiciar un cambio de régimen, porque si eliminas el gran dique de contención legal que es el Poder Judicial, pues ya tienes de facto un cambio de régimen. Pero vayamos a la amnistía. Yo empecé a leérmela ayer por la mañana, tenía trabajo, pero acabé de leérmela luego por la tarde en el despacho. Y bueno, sí, reconozco que estuve tomando notas y repasándola. A mí lo que más me ha llamado la atención de la ley de amnistía, una de las cosas, de las muchas cosas de las que podemos comentar, es la normalización, el título de la ley. Vamos a normalizar la amnistía, vamos a normalizar la situación en Cataluña. Es decir, es todo con mentiras y con medias verdades. Ese rebajar la tensión o el hablar de la convivencia. No es verdad, no es normal. No es normal que un gobierno saque de la cárcel a criminales y delincuentes. Lo normal es que un gobierno meta en la cárcel a criminales y delincuentes. En la historia de nuestra democracia ha habido atentados contra la democracia muy importantes, pero lo normal era que quien atentaba contra la democracia acababa en la cárcel. Bueno, eso pasó el 23F. O pasó en el 1 de octubre o ha pasado con los terroristas de ETA. Quien ha querido cambiar nuestro régimen constitucional, quien ha querido acabar con la democracia, en este país hasta ahora ha acabado en la cárcel. Ahora, lo normal para Sánchez es que los saquemos de la cárcel. Es mentira. Ese es el precio que Sánchez está dispuesto a pagar para seguir gobernando. ¿El 1 de octubre fue para usted una secuencia o un símil, algo similar a lo que ocurrió el 23F, un golpe de Estado? Yo creo que el 1 de octubre fue un intento de golpe de Estado, sin ningún género de dudas. La intención era cambiar el régimen de este país. En ese momento la intención era desmembrar España y que una parte de España se separara. Y lo normal fue que se aplicara el 155. Es decir, yo tengo un consejero de Hacienda en estos momentos que fue secretario de Estado en aquella época y que le tocó estar Bermúdez en Cataluña, de Castro. A Roberto Bermúdez de Castro. Y es verdad que podemos discutir de lo que fue la aplicación del 155, pero a mí Roberto me ha contado de primera mano muchas de las cosas que se hicieron aplicando el 155 para volver a la normalidad queriendo hacer normal las cosas. En ocasiones, siendo, en mi opinión, incluso especialmente benévolos con los que estaban atentando contra nuestra democracia. Pero la realidad es que lo normal fue que se aplicara el 155. ¿Qué fue la aplicación del 155? Aplicar la ley. Es que lo lógico, lo que a todos nos tiene que parecer normal, es que el imperio de la ley, la separación de poderes, la independencia judicial, sean los principios rectores de cualquier constitución, de cualquier régimen democrático. Lo que está ocurriendo ahora y nos intentan vender como normal es lo contrario de lo que pasa en cualquier democracia consolidada, en cualquier democracia occidental.